queremos hacerles un video de lo que venden, de la ropa de paca que viene aquí, de los zapatos, de los tenis, de todo lo que entra acá. Aquí queremos hacer un video también de eso. Ya hicimos uno cuando empezamos a grabar estas plazas, hicimos un video de esto, pero pues queremos hacerles un nuevo video para que ustedes puedan ver el precio y ahora sí que puedan venir a comprarse unos zapatitos americanos de calidad, originales, o ropa americana. Ahí también venden de la de paca, está buena, ¿eh? Yo he comprado ahí unas 2 o 3 ropas y sí, están chingonas. Hay desde 10 pesos, a veces hasta de 5 pesos ahí la ropa. Están padres los precios. Vamos a ver qué encontramos. Acabamos de llegar a un puesto donde venden la pura ropa de ahí de paca, la percha, y pues está chingón, ¿eh? No nos dejaron grabar, pero ahí nos dijo el muchacho que no grabamos, la verdad, pues no sabemos a qué se deba. Ahí tal vez sea de procedencia ilícita la ropa, pues, pero no nos dejaron grabar. Vamos a ver aquí, a ver si nos dan chance de grabar aquí en la ropa. Dice ropa, caballero, precios, y pues miren, aquí pueden encontrar la ropa. Y la verdad pueden encontrar ropa de buena calidad, miren, ahí está, pues tiene de, ahora sí que esta es de varios precios. Por ejemplo, miren, vamos a mostrarles esta chamarrita roja, y pues sí, está chingona, ¿eh? Vas a preguntar ahí más o menos, ¿qué precio tiene esta? 80 varos, para, por ejemplo, como para bebé, para niños, y esta toda tiene de 15 varotes, miren, nada más que nos dice ahí, no hay cambios ahí, 15 varotes toda esta ropa. Y aquí pueden encontrar pijamas, miren, 15 varos. Ahí está, miren, unos shorts ahí para cuando se vayan a la playita, o ahorita que ya se viene la Semana Santa, ya está a punto de venirse la Semana Santa, cuando se van allá a nadar. Miren, esta playera está bonita, la verdad, miren, es de buena calidad, 15 baratos. Yo digo que sí vale la pena, y pues sí le dura un poco. A veces yo he comprado ropa nueva y ropa así americana, y puede que hasta te dura más la ropa americana. Ahora sí que viene con más calidad, está más chingona, ¿eh? Pues miren, pues sí encuentran ropa de variedad. Por ejemplo, aquí miren, tienen otras pijamitas para niña, miren, una pijama para niña. Aquí puede encontrar para bebé. Este es un mameluco, creo. Ah, es una playerita, miren, de tiburones. Y por 15 pesitos yo digo que está bien el precio. De 103, por ejemplo. Vamos a ver cuáles nos gustan. Por ejemplo, estos me imagino que son de dama, miren. Están chingones. ¿Qué marca son? Comfort Soil, dicen. ¿Cuánto estos son? 300 baros, miren. Pueden encontrar 300 baros. Y no pesa nada, son, se ven muy cómodos. Desde 300 baros pueden encontrar. Aquí también tienen para niños, miren. Es para niños, ¿no? Este es como número como 23. 23 barotes, miren. Es Puma. ¿Sabes qué precio tiene? 280. ¿Estos son originales? Son originales, ¿no? Son económicos. Son clones, miren. Son clones desde 300 baros. Pero están chingones, ¿eh? Y no tienen originales en esta ocasión, miren. Estas botitas. Están chingonas, ¿eh? Ahí para vestir al niño ahí de Paw Patrol, de están bonitas, todavía aguantan, no aguantan otros. Otras 100 puestas sí aguantan estos, están chingones, ¿eh? 50 barotes. Estas botitas yo digo que sí valen la pena. Pues aquí pueden encontrar, aquí donde está el mercado, aquí donde venden aquí la ropa mexicana, la ropa de paca. Y bueno, pues ahorita vamos a seguir grabando para allá las ropas. Si no hay cambios, pantalones, precios. Ahí quiere decir que casi vamos a encontrar puros pantalones para dama, para caballero. También hay blusas, miren. Por ejemplo, este pantalón se ve bueno, a 40 pesotes, es para niño, miren, 40 pesotes, yo digo que sí vale la pena. Y les digo, la ropa americana sí es de calidad, ahí está bien el precio, ¿eh? Vamos a grabarles, ropa americana, está chingona, ¿eh? ¿Ves ahí esa ropa para bebé? Esa no tiene precio específico, me parece, no tiene precio, aquí ha de ser de diferentes precios, pero están bien bonitos, ¿eh? Este está bien chulo, este trajecito para niños. Y por ejemplo, esto es para niña, miren, traje de baño, ahorita que ya se viene la temporada de calor. Se pueden vestir a su niña bien, bien coqueta, bien chula ahí, para que la niña se sienta cómoda ahorita en la temporada que ya viene de calor.
está bien el precio, ahorita vamos a preguntar qué precio, pero pues sí, es calidad, está buena la tela, es calidad, más o menos le calculamos, calidad premium, está chingona la ropa, vas a preguntar por otra ropa, es como para una niña como de año y medio, y están 30 pesotes, miren, está buena, todavía aguanta unas 20 puestas, yo digo que aguanta todavía. Están chingona la ropa, vamos a grabar más para mami. Está bonita, aquí hay unas blusas, vestidos, está chingona, hasta aquí esta, por ejemplo, esta se ve bonita, esta de cuadritos, o de qué es un vestido, miren, hay a las personas que les gustan los vestidos, esto como es para, como para señora, está bonita ropa para niño, miren. Esta chamarra, miren, está bien bonita. Está bien cuidada, La verdad, sí conviene venir a comprar. Bueno, echar un vistazo de que vengan a ver la ropa americana. Está padre, ahorita vamos a preguntar qué precio tiene esta. Esta ratita nos dicen que 120 pesos. No, pero allá está tu casa. Pero les digo, es ropa americana, no, y pues sí. Dura más que la ropa nueva. Y sí, está bien bonita. Por ejemplo, aquí hay otra chamarra, miren. Vamos a sacarla. Esta chamarra está bien buena, miren, está chingona, es para niños, está bien buena, bien calientita, como les digo, es de buena calidad, de ropa americana, está chingona, trae sus bolsitas, su cierre, todo le funciona, está bonita, está padre, pues les digo, aquí pueden venir a comprar, aquí hay ropa para dama de precio, ropa, hay pantalones, blusas. Aquí pueden encontrar de todo. Así que hasta ropa interior pueden encontrar. Pero pues eso ya va más de cada quien. Si se deciden comprar eso. Porque pues eso como que sí ya es muy íntimo de las personas. Ahora sí que eso ya casi no se arriesgan a comprar ropa de segunda, como les dicen. Pero sí está muy bonita. Y pueden encontrar aquí en el mercado del Moralillo. En la plaza del Moralillo. Aquí pueden encontrar la ropa. Esta es ropa americana. Y sí, pues ahí están los precios. Aquí donde encuentran al muchacho que está hablando, así, ahí es el puesto, miren. ¿Quién dice que no? Si sí, mire. ¿Quién dice que no? Si sí, mire. Bien vara, bien vara, bien vara, bien vara, bien vara, bien vara. Está la ropa. Ropa de niño, 15 varos, 15 varos. 15 varos, miren. Ropa desde 15 varotes, ahí pueden encontrarlo. Ahí está, ahí van a encontrar el video ahí. Donde encuentren a este muchacho, a este joven así bien musculoso, aquí vienen a comprar, Ahí está. Por allá vamos a ver qué nos encontramos aquí en la plaza del Moralillo. Eso se llama maravilla. Aquí vamos a encontrar variedad de cosas. Ahorita vamos por acá, vamos a meternos de este lado, vamos a ver qué encontramos. Aquí hay muchos pasillos aquí en la plaza del Moralillo. Por ejemplo, aquí vemos puras camisas, ahorita vamos a mostrarles. Miren, aquí todo esto es ropa de segunda, se pueden encontrar de este lado. De este lado se encuentran las camisas estas. Luego tengo unos amigos que se ponen puras playeras. De este lado vamos a preguntar qué precio tienen. Nos dicen que son camisonas para béisbol, pero nos dicen que ahorita está de moda. Hay un montón de colores, Nos dicen que estas cuestan de a 150. La verdad sí se ven padres, están chingonas, ahora sí que va dependiendo en gustos, pero pues sí, ya están chingones ahí los que les gusten, ahora sí que se respeta, no estamos jugando. Esas nos dicen que cuestan 100 varos, 100 varos las playeritas chiquitas de béisbol, están chingonas, aquí pueden encontrar. Y pues aquí también venden, miren, venden zapatitos, bolsitas. Aquí es un puesto de, ahora sí que de casual, las gorras están padres, Estas han de costar aproximadamente como 50 pesos. ¿Cuánto cuestan las gorras? Esas de 60. 60 varos, miren. 50, eso se va, ¿no? 50 barato. 50 varos, miren ahí. Están bonitas, Son taladros, venden 3,500. Está bien el precio, ¿Y la motosierra? Está a 2,000 pesos, nada más que es eléctrica. Oh, ya, está eléctrica. 2 varos, miren. Es para soldar, ¿no? Sí, nada más que le faltan los cables, ¿no? ¿Y son cuánto la deja? 1,500. 1,500, miren la soldadora. ¿Cuánto? Está bien. ¿Pero ya tienes 8 varos? ¿Son ladro? Ese de 3,500. 3 y medio, miren. 3,500. Está padre. Americano. ¿Cuánto pide por este? En 3,50. 3,50, miren, el portabebé.
Está bien, ¿eh? Eso se puede ir para el coche. Chécalo sin compromiso. Ya con... Ahora sí que cualquiera de estos te puedo vender también. ¿Este ya se lo llevan? Este ya se lo llevan. ¿Este en cuánto salió? Este en $4.50. $4.50. Está bien el precio, ¿eh? Sí. Está económico. Ya, chingona, ya se va para el bebé. Ah, ya. Sí, para ya. Que duerma bien a gusto. También. Vamos a preguntar los precios de las... Se la bajan. Esa va a darme 1.400. 1.400, miren, pero trae su porta bebé, miren. Está chingona, ¿eh? Casi está gastada, se ve casi nueva. Está casi nueva, miren, trae su porta bebé. Está bonita, ¿eh? Por más que le... ¿Ya está Rosita? Pero no, igual, le va, 1.400, la otra se la pongo en 1.300, la gris. La gris, ya está 1.400, miren, igual. Está bien el precio, ¿eh? Casi ni están gastadas. 1.400, aquí pueden encontrar para sus bebés, aquí pueden encontrar las cunas, las portabebés. Está bien el precio. Están chingonas, aquí están. No son nuevas, son americanas, pero pues sí son de calidad, están bonitas. Ya se hambre, ya, como dicen, ya chilla la tripa. Pues vamos a echarnos un taco, vamos a ver qué encontramos por acá. Vamos a ver aquí, vamos a ver qué encontramos aquí. Está un puesto de zapatos, miren. Ahorita vamos a seguir grabando para allá a ver qué nos encontramos.